can I do? Lo largaron. Se va adelante Montenegro. Bueno, atención que se quedó el puntero del campeonato del serie. Va a ganar el equipo Action, va a ganar Leo Pernía. ¡Ganó! Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Bienvenidos a Escudería Carburando después de un fin de semana con muchísimo automovilismo y un lindo fin de semana que hemos pasado con el TC2000 Mauricio Mancilla, que lo más destacable, más allá de que hemos visto buenas carreras, es la presencia del público, ¿no? Como en las viejas grandes épocas del TC2000. ¿Qué haces, Leo? Buenas noches. Hoy yo hablaba en la radio, en Carburando Radio, antes de meternos en lo deportivo, quería destacar esto del marco de público, que fue brillante. Realmente se notó de verdad que hubo un trabajo de promoción muy, pero muy fuerte y de varios días. Y si bien tiene un costo promocionar un espectáculo, en este caso un espectáculo deportivo, hay un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Esta imagen, lo que estamos viendo, la enorme presencia de público para ver la tercera fecha del TC2000. Cuando llegamos el domingo muy tempranito en la mañana y ya la cola era extensa, casi llegando allá hasta la ruta, nos sorprendía. Pero cuando ya estábamos adentro y seguíamos viendo durante la transmisión que la cola era cada vez más larga y que nos decían que ya para estacionar los autos tenían que dejarlo en la ruta, realmente nos puso muy contento porque lo necesitaba mucho el TC2000, un día así, con el respaldo del público. Sí, yo creo que el parámetro ya lo teníamos el sábado. Estaba esa impresión de que podíamos tener lo que en definitiva vimos el domingo, porque hubo un buen acompañamiento también el sábado, la actividad terminó temprano. Bueno, estuvo la actividad promocional, zonal, eso es muy bueno para el acompañamiento, es un conjunto bárbaro que lo elogiaba Alejandro Levy, se trabajó en conjunto con la gente de Córdoba, así que es un placer ser parte de un espectáculo cuando tenés este marco de público. En un circuito que es la casa del TC2000, pero como en las épocas doradas, ¿no? Y eso alienta a pensar de que, en definitiva, el espectáculo es lo que interesa también. La gente pasó una linda mañana. Han visto buenos espectáculos en la pista y ahora lo vamos a empezar a disfrutar con el seguimiento habitual de Escudería Carburando. Pero queríamos arrancar con esto, ¿no? El gran trabajo de promoción que cuando se hace bien, claramente la gente responde, ¿no? Sobre todo cuando está respaldado con un crecimiento lento pero paulatino. De la categoría, que ha tenido más autos, que ha tenido pilotos que han regresado, algunos que han debutado en las tres divisionales, eso está bueno. Y lo bueno que parece que el camino que comenzó a transitarse vía promoción, de acuerdo al resultado que se vio, que fue muy positivo, se seguirá transitándolo. Porque puede haber sorpresas en el calendario, en cuanto a los escenarios a visitar, que seguramente, si se logran, también vamos a tener gran cantidad de público. Miren, si habrá sido un domingo especial que hasta Carlos García Remoy, presidente de la Sede del Automóvil Club Argentino, estuvo presente. Exacto. Que eso es una gran noticia ya de por sí. Bueno, vamos a meternos en lo que ha sido la primera de las dos carreras. Esa que tiene a los pilotos más rápidos largando de atrás por las penalizaciones del campeonato y que por lo general siempre es más picante, ¿no? Una mañana que arrancaba con nubes. Es más, yendo al circuito había llovido. Exacto. Había pronóstico bajo, pero había. Está dormido el tema, ¿eh? Primera fila. Primera fila. ¿Sí? ¿Dormiste bien? ¿Descansaste? Sí. Dormí. ¿Estás nervioso o no? Sí. Antes de cada carrera estoy nervioso. Pero es muy temprano, ¿dormiste? ¿Descansaste bien? Boludo, eran las 5:30 de la mañana. Sí. Así estaba. ¿Qué hago? Digo, bueno, por lo menos me levanto tranquilo, voy a desayunar. Pero a las 5:30. A las 7 horas el desayuno. ¿Qué hago? Pero escuchame, ¿todo por nervio por la primera fila? No, porque ni comí anoche. Mostrame qué escuchás. O poneme el auricular. Se me rompió uno, porque aquí se me tenía el alambre y se me rompió uno. Morning, oro. Un jet de morning.
mano, el regalo pinto, la música es que los días feos, pero lindo. Está bueno, boludo. ¿No pensaste en ser cantante? ¿No pensaste ser cantante de ese piloto? Tendría mucho talento, se afanaría la música. ¿Cómo decís? Sí, tenga mucha voz. ¿Serías un buen rockstar? Sería como Freddie Mercury. Ah, la voz. Bueno, las reuniones en los equipos previo a la largada, como es habitual, empezar a analizar ya las cuestiones que tienen que ver con el push to pass, estrategias y demás. Ambrogio. ¿Viste? Estás muy concentrado. Pero sí, hoy no hay orden de equipo, que por favor se cuiden entre compañeros, porque ellos saben cómo, entre compañeros y entre rivales. Pero no hay ninguna orden de equipo y que de pronto que si alguno se ve más lento que el que viene atrás, independientemente de los push, que tomen ellos la decisión. Nosotros no tenemos orden, no damos órdenes hasta un punto, que será séptima, octava, novena carrera. Cero cuarto de pie ahí. El que mate tiene historia. El año pasado, todo el año cebando me mate el loco antes de la carrera. Quitamos el uno, así que vamos por lo mismo. Vamos, Para Mendía. Aramendía que estaba bien, que no estaba con miedo. Bernie dice, ponele un poquito así, pero la seña acá parece más de la barbita. La barbita de la suerte de Caracha, claro. Un ritual prácticamente que se ha hecho costumbre antes de largar entre Javer y nuestro periodista, productor y de todo un poco, ¿no? Bueno, la largada, gran maniobra, primero gran movida de Aldrighetti, gran reacción ante el semáforo, pero después el radio y el poco terreno de acción que le deja Aramendía para doblar por adentro. De un Aldrighetti que debutaba en un equipo nuevo para él, claro. El equipo Toyota. Impresionante largada de Santero, presten la atención. Bueno, así pasaban los primeros metros de carrera, se iba a tirar Franco Vivian por adentro con su compañero Aramendía, que se pasaba un poquitito y le dejaba la puerta abierta para que Vivian fuese a buscar al Aldrighetti. De hecho, hubo un momento donde le achicó la distancia Vivian y los de Chevrolet se entusiasmaban con la posibilidad de pelear por la carrera. Vivian venía muy entero y con todos los push listos para ir a atacarlo al Aldrighetti cuando empieza a padecer el problema de la trompa que se le empieza a descolgar. Y eso le termina quitando la posibilidad de pelear por la victoria. Mirá el mano a mano entre Pernía y Santero. Áspero, linda maniobra de Pernía. Acá se pasa a Márquez. Miren, presten atención a esto, después va a tener repercusiones. Un empellón de Márquez que se pasa en el frenaje. Bloquea en la curva de la confitería, después lo deja acomodarse. Después de la carrera se iban a encontrar en boxe y lo vamos a mostrar. Limpia maniobra de Nachito Montenegro. Con Mariano Pernía. Javer a puro push, superándolo a Santero. Miren la diferencia de velocidad cuando tiene la potencia extra. Es impresionante.
acá superando a Bodanovic. Atrás se mete Santero, que también supera a su compañero de equipo, cuando se quedaba Paco Arduzo. Exactamente. Se rompió el tensor de la correa del motor, se puso la dirección dura, sin hidráulica, digamos, y tuve que entrar a boxes porque temíamos de que no podíamos reparar para la próxima carrera. Esto acá, de la nada. Había habido un toque con Javer, que no saben si eso pudo haberlo ocasionado también. Y empieza el show de Montenegro, fíjense, maniobras calcadas. El primero Aramendía. Terrible cómo se tiraba. Sí, Mariano Pernía también aprovechando el poder de frenado del Renault, también superando al uruguayo. Y miren acá. Escuchen el ruido del piso. La trompa desprendida del auto de Vivian le hacía perder carga, se iba en la curva 12, pasaba de largo en la curva 3, empezaba a retrasarse Franco Vivian, lo superaba Leonel Pernía. Esto era lo que no debía suceder, ¿no? A Vivian, además de ganar. La segunda vuelta tenía... sentí vibraciones y cada vez más. Bueno, no doblaba en lo rápido. Una verdadera pena, ¿no? Tema que seguramente estará analizando el equipo porque lo mismo le pasó a Aramendía en la segunda carrera. Exactamente. En la misma estructura. Otra maniobra de Montenegro que iba a valer la victoria, ¿no? Pero después la vamos a ver a bordo, se tira, diría un amigo, ¿no? Como un caballo. Sí. Y se queda con la primera posición, maniobrón de Nachito Montenegro. Mirala. Extremadamente agresiva, con mucha confianza. Aldrietti no tiene chance de recuperarse. Y allí se iba a sentenciar la victoria de Montenegro, la segunda en su historial dentro de la categoría. Así lo festejaba Ambrogio. Pensaba que se había caído de la pista, sin embargo. Después se daban cuenta que la posición ya estaba ganada y lo festejaban en el Action Sport. Y sobre el final, miren esta maniobra de Leonel Pernía, extraordinaria. Para un amigo mío, la mejor maniobra del fin de semana. Porque no había espacio, parecía. Y sin embargo, le metió el auto donde parecía que no entraba nada. 1-2 para un equipo que está pasando una vez más un gran momento. Es el equipo a vencer dentro del TC2000, el Action Energy Sport. Después volverían a repetir en la carrera 2, cambiando el nombre de ganador solamente. No es habitual ver maniobras en ese sector, Mauri. No. Donde es un tobogán, donde entra un auto solo prácticamente, hay una sola línea y sin embargo... Pernía se hizo el espacio para un segundo puesto que le cambiaba un poco el panorama porque de esta manera se iba a alargar la carrera 2. Y una racha fabulosa de Montenegro que viene de ganar 3 de las 4 carreras del TCR South America, gana en el TC2000, queda como escolta en el campeonato, después vamos a ver la segunda carrera que terminan dejando primero y segundo a Pernía y a Montenegro en el certamen. Y con maniobras para lucirse, ¿no? Y que con este nivel, si lo mantiene el equipo, que no me caben dudas, porque tiene los autos todos muy parejos, va a ser un protagonista más en la definición del campeonato Montenegro. Uh-huh. Aparte tiene una forma él de manejarse abajo espectacular, súper sencilla, pero que cuando se calza el casco es un guerrero. Míralo a Montenegro. Esta particularidad de... Bueno, se corrió hace 3 semanas atrás con el TCR de South America, y ahora se corre con el TC2000. Y la particularidad de esta curva, que podría llevar su nombre ya, ¿no? Por lo menos en estos días de Nachito Montenegro. Mirá. Esto es TC2000. Vamos a ver las de ayer. Fíjense cómo pasa freno y prepara la maniobra. Pasa freno para el tren trasero. Maniobra más tranquila, de menor a mayor, porque la siguiente iban a ser más agresiva con Mariano Pernía, con Aramendía, ya un poquito más jugado. Tuve que corregir. Al borde de caerse de la pista, y la que viene es, se tiró de un cuarto piso a una pileta que no sabía si tenía agua. Pasa freno para atrás, para no quedarse sin dirección y también para... Pero fíjense dónde lo pone el freno, ¿no?
para frenar en esta curva que también es exigente, que es la horquilla, la curva 3. Y acá empieza a preparar la maniobra. Fíjense, acá patina. Un poquitito, agarra el piano, pero no pierde distancia con Aldrighetti, que le llevaba 2 autos de distancia, 3, ponele. Pero mira lo que va a hacer. Ahí no parece que pueda haber chance de superación. No. Tremendo. Lo que tiene que atajarlo, porque incluso desde afuera se ve cómo Aldrighetti amaga, cuando ve que se tira, amaga a cerrar la puerta y ya era tarde. Y si cerraba la puerta se iban a ir a parar los dos a la confitería. Esto pasó hace 3 semanas atrás en el TCR South America con Rafa Reis en el mismo sector, en la misma curva. Y a la carrera siguiente lo hace con Fabrizio Pessini, con el campeón de la categoría, en el mismo lugar, en la chicana, ahí detrás de la confitería, para ganar la posición. Y llevarse la victoria en el cabale. Sentirse cómodo, sentirse con confianza. Bueno, esto es Ignacio Montenegro, que tiene muchísimo más para dar y que va a estar en lo más alto. Nos vamos acostumbrando a este nombre, a este protagonista que hoy tiene el TC2000 y el TCR. Bien por Facu Aldrighetti. Muy bien. De gran carrera. Mariano Parnia, otro para remarcar, porque llegó al TC2000 este fin de semana, el equipo de Ambrogio, no desentonó, no se equivocó, no cometió errores, la verdad que muy bien. Bueno, vamos a repasar lo que pasaba en boxes entre carrera y carrera. Cuando bajan de los autos, se encontraban Arduzzo y Márquez. Márquez lo había apoyado de atrás a Arduzzo, se había pasado el frenaje, le había pegado, y esto pasaba en el sector de boxes. ¿Te pusiste de acuerdo con Márquez en la maniobra? Sí, me toca atrás en la confitería acá atrás de boxes. La molestia es que no venga a hablar después de la carrera. O sea, que venga a decirme, loco, me pasé largo, perdón, está todo bien, o sea, nos podemos equivocar todos. Lo único que fue a preguntarle es si me había chocado. Me reconoció que me chocó, que se pasó de largo, me pidió disculpas. Le dije, bueno, tendría que haber ido a hablar. O sea, no voy a hacer reclamo ni nada, un toque menor, o sea, en cuanto a la rotura. Sí me pega, casi me voy afuera, pero después lo que hizo bien Facu es frenar para dejarme acomodar y que yo siga la carrera. La molestia es el no venir a hablar, nada más. Eso, solamente una cuestión de... Fui a hablar con él para... Es más joven, para que aprenda de cómo manejarse según mi punto de vista. O sea, pero está todo más que bien. No hay ningún reclamo. La situación no era para tanto. Le marcó la cancha. Pero le marcó la cancha. Verdad que yo tengo más años que vos, tengo experiencia, hasta acá. Sí. No, hay que tomarlo más como docencia, ¿no? Claro. Que le estaba contando, bueno, si pasa esto, bájate y pedí disculpas. Exacto. La situación no daba para tanto y es incómodo el momento. Me iba a ir a pedirte disculpas, pero no bajaste, pero no fuiste. Y yo vine. Mal, ahí. Más. Y sobre todo con un pibe más bueno. Pobre Márquez, qué bueno. Facu Márquez, que no tuvo el fin de semana esperado, ¿no? Se esperaba un poco más de Facu Márquez. Porque el resto de los autos anduvieron. Uh-huh. O sea, bueno, ganó Montenegro, ganó Parnia, Mariano Parnia, que estuvo en el pelotón de los de adelante, pero Facu no. Bueno, vamos a hacer una pausa y después nos vamos a meter ya en el seguimiento de la carrera 2. Bastante distinto a este seguimiento, porque nos vamos a meter mucho más a bordo. Lo vamos a hacer al estilo Carburando On Board, para poder vivir en primera persona lo que fue una segunda carrera que empieza a perfilar un campeonato que no sé si ya tiene un candidato serio al título o es muy aventurado decirlo. Yo lo quiero hacer como con signo de pregunta, ¿no? Es el equipo... A vencer. No, eso no hay duda. Es el equipo a vencer, digamos. ¿Quién le gana? ¿Quién le gana? Bueno, vamos a la pausa con un Nachito Montenegro que tiene esa frescura de los pibes y nos deja esta linda perlita de cómo vivía en la época de la fórmula con quien era su ingeniero, con el Pela Fernández. Sí. Y cuando le manejaba la radio. Pausa y ya venimos. ¿Cómo es el tema radio, la relación radio-piloto? Y depende del que maneja la radio. Yo, como ahora estoy con la fórmula, la primera vez los chicos en la radio, lo hago a mi manera.
Así que ahí lo tengo. Hablas todo el tiempo, ves. Hago lo que quiero, lo tengo atado. ¿Te ha pasado que alguno te pida música, que alguien te pida, no sé, algo raro por radio? No, chiste siempre, en la pregrilla con los chicos siempre ponemos música, algo probando, sí. Preguntale a Nachito Montenegro, si no. Sí, me ponía. Deféndete. No, está bien, sí, me ponía música de uno de sus amigos, el Piku. Buena música hacía el Piku. Tenía una que llamaba Yate. No me acuerdo ahora, pero me motivaba. ¿Te motivó? Me abría la radio así y me ponía la musiquita antes de largar. ¿Antes de largar? ¿Pero final o antes de clasificar? No, final. No, toda cada vez que salía a pista me ponía música. ¿Se lo pedías vos? No, lo hacíamos ya de joda, pero a veces practicamos largada, viste, antes de hacer en la vuelta previa. Y yo el corte, dan, 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 y la música del palo, viste. Y se escuchaba Yate de fondo. Ya ganó Montenegro, que va a ganar perdido. Yo soy hinche pernido. ¿Qué le querés decir, Ramiro? Vamos a mandar un saludo. Mandar un saludo grande. Te aguantamos, vamos. ¿A dónde va usted, maestro? ¿Dónde va? A ver la carrera, pero no puedo creer la gente que hay. No se puede creer, me alegra mucho que esté lleno de cabales. ¿De dónde viste? De Marco Juárez somos. ¿Hincha de? Del Chivo, a muerte. ¿Sí? Sí, a morir. Escuchame, ¿qué pasó? ¿No? ¿Te conocemos? Y vino Boca. ¿De dónde Boca? No sé. No, en la tribuna. ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Y algo? Che, vino, ¿tu armaste la mano? No, vinimos a buscar provisiones, tenemos hambre ya y... Estamos al otro lado. Le mando un saludo a mi abuelo Antonio, lo está viendo. Me sonó. ¿Qué te dejaron solo? ¿Viniste solo? Fueron a acreditarse. Ah, por eso. ¿Cuántos de dónde son? De Córdoba. ¿De Córdoba? Che, ¿mucho quilombo para andar? Hay que tener paciencia, ¿no? Ahora hay 100 metros en la ruta, pero hace una hora y media tengo amigos que tuvieron por lo menos 400 metros en la ruta. Bueno, adelante porque me van a putear a mí. Suerte. ¿Mucho quilombo para entrar? ¿Mucha gente? ¿Va rápido? Sí, hay mucha gente, pero va rápido. Bueno, apúrense porque ya me van a entrar. Ya, no. Bueno, ahí todo el color y el público entrando temprano. Muchos se perdieron la primera carrera. Y sí, ¿eh? Porque fue temprano. La primera de... ¿Qué eran? Los Fiat 600. Sí. Espectacular. Bueno, nosotros nos perdimos la de los Fiat 600. Nosotros llegamos y ya estaban corriendo. Claro, ¿eh? Casi la parte final agarramos. Tempranito y después siguió, después de la segunda carrera del TC2000, siguió habiendo automovilismo zonal, pero la gente estaba ya contenta de lo que había vivido, ¿no? Por la mañana. Me gusta esto de dos carreras del TC2000, una temprano y otra en horas del mediodía, me gusta. A mí también mucho. Porque ya la gente arranca tempranito con acción. Sí. Y en cuanto al público, muchísimas familias. Mucha familia y eso está bueno. Sí, y no solo en la tribuna. Esa tribuna, la gente de Córdoba dicen que entran 10.000 personas, pongámosle 7.000, porque en este deporte siempre se agrandan las cosas. Sí. Pongámosle 7.000. Pero había mucha gente en el sector de boxeo y en la parte de atrás, del lado externo de la pista. En el perímetro. Que nunca... Detrás del alambrado. No, el TC2000 no lleva gente a ese sector. Sí. Sin embargo, hubo muchísima gente bien pegada al perímetro, en todo el perímetro, en la parte del misterio que veía. Así que, muy bueno. Pasó un lindo fin de semana. El calendario empieza a apuntar un poco para ahí, lo decías vos antes, ¿sí? Mauri. La categoría irá a La Rioja, un circuito que necesita de automovilismo, que hace mucho tiempo que no tiene automovilismo. Bueno, ha recuperado hace poquito con el Turismo Nacional, ¿no? Exacto. Irá a Resistencia Chaco. Y hay un nombre que se escuchó el domingo después de la finalización de la carrera. Que apareció en carpeta y que sorprendió. Para bien, a mí me encantaría que vaya. Claro, entusiasma por el clásico, San Jorge. Se empezó a escuchar lo de San Jorge. Y uno imagina que es una ciudad fierrera, una zona muy fierrera, que hace mucho tiempo que no tiene el TC2000, que ya ha tenido un reasfaltado el circuito, y que podría ser muy bueno. ¿Sí? Que tenga al TC2000 dentro de poquito tiempo. Así que, bueno, hay que esperar también un año difícil para armar calendarios y distinto también, ¿no? Así que, bueno... estamos preparados para tener una segunda mitad de campeonato con mucho público para el TC2000. Ojalá. Nos vamos a meter en seguimiento de la carrera 2. Vamos. Esta carrera que se largaba tal como habían terminado la carrera 1. O sea, Montenegro y Pernía. ¿Qué iba a pasar? Era la gran incógnita entre los dos, pero duró muy poquito. Aldriguetti atrás y después... Venía,
venía ahí Santero tratando de recuperar también. Pero Mario, claro, van a sorprenderlo con el push to pass a Montenegro, ¿no? Vamos a empezar a ver el show de Arduzzo, cómo va avanzando desde el último lugar. Pasaba Bodanovic, acá con Ciarrochi, todo esto es primera vuelta, del puesto 16 al puesto 12. Tremenda carrera de Facu después de la complicación en la primera. Lo supera Escuncio Moro, lo supera Barrios Bustos con el push to pass. Se había ahorrado los push to pass de la primera carrera por el abandono. Y acá iba a empezar la pelea entre Montenegro y Pernía. Viene ahí Nacho porque le cierra un cachitito como para decirle no. Acá lo sorprende. Y después sí. Lo sorprende con push. Según dijo el propio Montenegro después. Con el final del push, porque duraba hasta ahí, sí. Hasta justo hasta ese sector, que es como dijo Montenegro, que lo supera con el push, lo mismo que Santero. Acá se la ganan en el lugar que él eligió para pasar, pero por afuera y con fricción, ¿no? Santero le marcó la cancha a Montenegro, lo mismo que Pernía, es decir, Montenegro le tocó con dos pesados, pesos pesados, y le marcaron la cancha, ¿no? Sí, este es Franco Vivian, que también intenta... Fíjate el marco de la puerta. Sí. Grandísima maniobra de Vivian por afuera en la 1 con Mariano Pernía. Una maniobra arriesgada y limpia, linda. Arduzzo con Facu Márquez, que se volvían a encontrar. Después del encontronazo en la primera carrera. Después de lo que te dijo en la primera, la psicología. Andá, Facu, pasame. Puesto 8 ya para Facu Arduzzo, apilando autos. Lo que me gusta de Arduzzo. Fíjate, esta no va a ser la única maniobra que en la curva 3 pasa por afuera. No es fácil esta maniobra. La van a ver con Pernía, es extraordinaria. A mí, yo voy a elegir esa como la maniobra, que la vamos a ver en un ratito nada más. Bueno, acá se juntaban Josito Di Palma, Bodanovic, Barrios Bustos por afuera, le pega a Bodanovic, aprovecha Josito Di Palma, que termina llevándose un buen resultado en un fin de semana donde el equipo Fiat claramente fue visitante, ¿no? Sí, le costó. Oh. Áspero y medio. Bueno, acá la batalla entre los dos compañeros de equipo. Arduzzo alcanza a Bernie Javer. Otra vez por afuera en la curva 3. Y después le queda el interno. Donde Bernie lo deja acomodar, pues ya tenía la cuerda. Miren esta maniobra. Esta es la que digo con Pernía, ¿no? Ah, no. Sí, con Mariano, sí. De hecho, le cierra un poquitito Mariano, Pero... Esta no es la más agresiva, me parece que la... Sí, es esta. Le da una velocidad, sí. a la velocidad mínima por afuera del radio ideal, fuera del grip, que la termina de hacer una maniobra fantástica. Santero...
medio auto adelante ahí, Montenegro. Al límite. Los dos al límite, pero mucho más al límite Santero. En una curva muy peligrosa, donde se llega a máxima velocidad ahí, con Ross incluido, es lo que decíamos de marcar el terreno, ¿no? La victoria de Pernía. Aceleradita para el festejo con el equipo Action Sport, que se lleva dos victorias, un 1-2 y un 1-3. Sí. Una cosecha importantísima de puntos. Pernía, de 5 carreras que se han corrido en lo que va la temporada, tiene 2 victorias y otros 3 podios. Es decir, no se bajó del podio en las 5 carreras. Y el equipo 1-2 en el campeonato. Pernía a Santero, que recién es el rival que no corre con la misma marca, lo hace con Toyota, ya le sacó 60 puntos. Me quedé pensando en la maniobra esa de Santero y Montenegro. Sí. Esas son las maniobras donde... Por afuera no. Por afuera no. ¿No? No. Por afuera no. Bien, Santero, muy bien. Sí. No, pero aparte después se tiraron elogios entre los dos. Montenegro perfecto con Santero. Y son maniobras que son compartidas. Sí. Entonces, el que se manda... O sea, se manda sabiendo quién es Santero, y Santero, con toda la experiencia, sabe que él corriendo un cachitito no se le puede meter. La figura del fin de semana para vos en el Cabalén. Y Pernía por la remontada y por la victoria y porque se sigue afianzando en el campeonato. ¿Revelación? Sí. Mariano. Yo comparto la de Pernía como figura, ¿no? Sí. Estaba entre Mariano Pernía y Aldrighetti. Está muy igual. Porque, bueno. Yo Aldrighetti. Bueno, entonces voy con Mariano Pernía. Así quedamos bien los dos. No, pero los dos hicieron dos carrerones. Sí, muy bien. Aldrighetti corona con un podio, más allá de que después de quedar ese sabor agridulce de haberla tenido tan cerquita la victoria en la primera de las dos, creo que lo positivo es haber llegado a un equipo oficial por primera vez y responder con un podio, ¿no? Sí. Más allá de que, bueno, haya perdido sobre la parte final ese primer puesto. Lo cual le abre un panorama interesante para lo que se viene a un Facu Aldrighetti, que llega en un buen momento al equipo. La próxima será el 14 de mayo. Todos hablaban de Rosario, pero, como dijimos, apareció San Jorge en la carpeta y no sea cosa que exista un trueque ahí, que se vaya primero a San Jorge y quede para un poquitito más adelante la carrera de Rosario. Aunque está verde todavía, ¿eh? No, sí, por eso. Pero bueno, pero está en carpeta, es lo que se está hablando. Apareció ese nombre, que no estaba. Bueno, sí, también se habla de cerrar el campeonato de nuevo en el Cabalén, después del éxito que tuvo, va a estar los 200 kilómetros, va a haber Neuquén, hay muchas plazas ahí dando vuelta. Hay que ver San Juan cómo se reubica, porque iba a estar el 4 de junio, pero se va a reubicar seguramente para la segunda mitad del campeonato. Bueno, un calendario que todavía está armándose para el TC2000. Y hablando de circuitos, viendo el éxito que tiene el TC2000 habitualmente cada vez que va al Cabalén y dividiendo la historia de la categoría en dos partes, los primeros 20 años el Autódromo de Buenos Aires y los segundos 20 años claramente con la referencia del Cabalén, más allá de los 200 kilómetros dentro del Autódromo de Buenos Aires, ¿cuál es la catedral o cuál es la casa del TC2000? Lo que pasa es que si me lo preguntás así rápidamente, uno lo primero que pone es el nombre de Buenos Aires y ya te saca una ventaja. Nosotros que somos del interior, cuando dicen Buenos Aires, te saca una ventaja. Si hablas de circuito y circuito sin nombrar dónde queda cada uno, por ahí la historia cambia, pero cada uno tiene lo suyo. A ver qué dicen los protagonistas. ¿Cuál es la catedral del TC2000? ¿Es el Cabalén o es el 9, el circuito del TC2000? Buenos Aires, el 9. No tengo duda. El Cabalén. El Cabalén es el histórico del TC2000, porque acá son todos los equipos, la mayoría, de toda la vida, y se prueba acá. Ahora casi no probamos, pero en su momento sí probamos un montón acá. Por gusto, a mí me gusta el 9. O sea, es un autódromo, es un circuito más que un autódromo. El autódromo son los dos. El 9 para mí es el más de los que yo me ha tocado estar. Me parece que es más clásico el Cabalén, sí. Para el TC2000, sí. Buenos Aires, por supuesto, es un circuito hermoso que todos queremos ganar y que todos queremos llevarnos un trofeo del Galvez, pero me parece que el TC2000 pertenece más a Córdoba. No, es de Buenos Aires. Sin lugar a dudas, el Cabalén es la catedral de nuestra categoría. Por historia, por tradición, por la cercanía de los equipos, más que la cercanía, porque es el circuito de prueba de los equipos, todos tenemos muchas vueltas acá. Que no hablen tontería, se dejan de joder. El 9 es el 9. El 9 con el Curmón, el 9 con Ascari,
el 9 con la bajada al tobogán, que ahí ves los retenes que se abren y que se cierran. Ese es el 9. Después, los demás circuitos, o el Sonda de San Juan, o el viejo autódromo de Mendoza, allá arriba que lo cerraron, que era espectacular. Así que, Cabalén, porque están todo el día girando acá, piqui, piqui, piqui. Ya se lo conocen con los ojos cerrados, por eso elige el Cabalén. Qué filósofo está Miguel Ángel Guerra, porque en la bajada del tobogán se ven los retenes que se abren y se cierran. Es una muy buena frase. Es espectacular. Tienen los dos, son circuitos que tienen muchas carreras en el historial. En la primera parte, obviamente, era Buenos Aires, pero el 9 es el circuito histórico del TC2000. Sí. El Cabalén, en la época moderna, no solo ha sido un circuito donde se han corrido muchas carreras, muchas veces hasta dos veces al año, sino que además tuvo desde mediados de los 90, casi toda la sede, y un poquito más para acá, la sede de la mayoría de los equipos estaban alrededor. Entonces era el circuito de prueba. Los pilotos, incluso siendo de Buenos Aires o de otras partes del país, iban a probar al Cabalén. Entonces le preguntás a los pilotos, incluso un Franco Vivian, que digamos, le cerrá los ojos y da vueltas al 9 como pocos pilotos, te dice el Cabalén. El Cabalén. Por la cantidad de pruebas. Pero bueno, pequeño debate, da lo mismo. Los dos son dos circuitos emblemáticos para la categoría y en este caso no le falla el público cordobés. Me voy, pero antes de irme, me despido ya. El próximo viernes vamos a estar directamente desde Concepción del Uruguay para una nueva fecha del turismo carretera. Veremos si ahí, donde Dodge ganó la última carrera, después de 30 finales, vuelve a la victoria. Pero quiero irme con esto. Un tuit que puso Diego Ciantini. Hola a todos, ya que esta es la red social preferida del viejo, por el Bocha. Quería contarles que hoy tenía una operación programada, la cual salió muy bien. Ahora toca recuperarse de a poco. Gracias a todos por el cariño que siempre le mandan. Van a volver recargados de mucha fuerza. Y le mandamos un fuerte abrazo al Bocha y bueno, que se reponga rápido y lo mejor para él. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Chao, papel. Chao. Gracias por todo. Buen asado el sábado. Gracias. No, el viernes. El viernes. Asadazo. Sí, espectacular. Bueno, ¿a quién elegimos para asado del TC? No, le vamos a preguntar a la gente, a ver a qué equipo quiere que le cocine este fin de semana en Concepción. Vamos a abrir la encuesta. Pausa con la llegada de Aldriguetti al Toyota Gazoo Racing Argentina. Ya venimos. Contame cómo es llegar al equipo Toyota, con qué te has encontrado, qué te ha llamado la atención. No, todo, creo que todo muy profesional, muy, muy bien hablado, muy bien el laburo. A los mecánicos, a los ingenieros, los jefes de equipo, la verdad que son muy piolas y me sentí muy cómodo. Cuando vos decís que son muy piolas, para aplicarlo un poco a la gente, ¿cómo sería el trato con los mecánicos que te llaman la atención pero para bien? El tema del diálogo, que estén todo el tiempo pendiente del auto, que lo estén mirando, o qué es lo que necesita un piloto. Sí, porque ponele, hay muchas veces que uno cuando se sienta en el auto y se prueba la butaca o dice no, lo quiero un poquito más arriba, un poquito más abajo, por ahí uno medio quisquilloso en ese sentido y ellos la verdad que como quien dice me dan bola y le buscan el punto justo para que yo vaya cómodo. Como quien dice que el mecánico es el hincha número uno del piloto, ¿no? Sí, sin duda, porque uno gana y gana el piloto y también quién lo armó el auto. Por más que no se ve porque siempre enfocan al auto, enfocan a los jefes de equipo y al piloto. Creo que la parte fundamental también son los mecánicos. Sin ellos, el auto no estaría acá y no se caería todo. Recién te veíamos con la radio, escuchando lo de Santero, escuchando también lo que pasa con tus compañeros de equipo. Sí, eso es lo bueno, que me dieron la... Salió de ellos, que si yo quería escuchar lo que hablaba Santero, lo que hablaba Lucas, mientras ahí lo que iban hablando en el entrenamiento. Para ir viendo, ir aprendiendo, que eso me pareció muy bueno, porque bueno, por ahí muchos son celosos en ese sentido, y ellos no tuvieron problemas, así que más que conforme, porque viste, yo te digo, ni en pedo. Pero bueno, eso está bueno porque no hay rivalidad en el equipo, ¿no? Un fin de semana redondo para Brian Massa en la Fórmula Nacional, piloto local, piloto del Monaca de la Fórmula Plus,
que brilló en las dos carreras, ganó de manera con mucha autoridad porque tuvo un ritmo espectacular. Ahí veíamos cómo pasaba la punta de la competencia con la superación a Chiarello. Acá una de las batallas de Traverso, que se había adelantado en la largada de la primera carrera y eso le costó una penalización de 10 segundos. Emiliano Stan, que lo corrió hasta donde pudo a Brian Massa, pero tuvo un ritmo demoledor para llevarse la victoria en la primera de la carrera, completó el podio Chiarello. En la segunda, el mano a mano entre los grandes candidatos al título. Suárez de la pole position había logrado el mejor tiempo en la clasificación, están detrás, líder del campeonato. Iban a tener un encontronazo que lo iba a aprovechar Brian Massa. Se iban a tocar y Brian Massa iba a meter el auto por adentro ahí en la parte de la confitería y se iba a llevar el triunfo por delante de los grandes aspirantes al título. Stan es el líder del campeonato sobre Suárez, que mirá, cara de pocos amigos después del toque que habían tenido en la carrera 2. ¿Cómo anda vos, Juli García? ¿Cómo anda, Leo? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien. Gran fin de semana. ¿Laburaste sí, acá vos? Sí, estuvimos acá en Teis Sport para lo que fue la transmisión del Stock Car Pro Series, ahí ocupando el lugar, para lo que fue la segunda fecha para Matías Rossi en el circuito de Interlagos. Para el olvido, ¿no? Sí, un fin de semana difícil para el argentino, que había arrancado el viernes con un buen primer parcial, no había colocado neumáticos nuevos, pero después en clasificación se complicó, habían hecho un cambio de puesta a punto, y si te parece repasamos lo que fue la final, las dos finales que tuvo el Stock Car Pro Series en el circuito de Interlagos, como decíamos, Rossi, complicado a la hora de clasificar, un cambio en la puesta a punto que habían hecho y quedó de cola el auto, quedó en el puesto 23 Matías Rossi, así que tuvo que largar desde esa posición la carrera 1. Tratando de avanzar Rossi en un pelotón muy peleado cuando se quedaba su compañero de equipo Gianluca Petekov. Entraba el auto de seguridad, adelante estaba Casagrande, que había logrado la pole position y que iba a ser el gran dominador de la carrera. Recordamos que es obligatorio la parada en boxes para al menos cambiar un neumático. César Ramos, ¿y quién es el...? El otro es Felipe Fraga. Por esa maniobra Ramos fue recargado, había terminado en el podio, pero fue recargado por esa situación. Rubens Barrichello, que entraba, cambiaba de neumático y también recargaba combustible en la parada y también buscando la pole para la segunda carrera. Ese décimo lugar que le permitía largar adelante, finalmente fue octavo, así que largó tercero Rubens la segunda parte de la prueba. Ricardo Mauricio, adelante. Y Matías Rossi va a tener este incidente en la largada, donde se lo encuentra allí a Marcos Gómez y también a Diego Baptista. Felipe Massa, que venía con la trompa allí atada. Y fíjate lo que pasa en la entrada a los boxes, Wilhelm Sala le pega al inflable, después no pasó a mayores, no perjudicó a nadie, pero bueno, una situación que quedó marcada en la segunda carrera. Ricardo Mauricio finalmente fue el ganador de la competencia. Rossi, como veíamos, después de ese incidente que tuvo, debió abandonar la carrera, suma pocos puntos en el campeonato, está 17º Matías Rossi. Recordamos que en el Stock Car se pueden descartar hasta 4 resultados, así que veremos qué pasa a fin de año. Resultados son carreras, no, claro. No eventos, sino carreras. Entonces, 4 carreras. Empezó mal, pero lo puede revertir. Sí, claro. Si pero tiene en este ritmo el full time va a tener que ponerse las pilas o Rossi va a volver a tener un año como las dos primeras temporadas que lo hicieron irse el full time. Exactamente, había corrido con el Amateis el año pasado, peleando el campeonato hasta el final, no se le dio, pero es cierto que arrancó complicado este 2023. La próxima fecha para el Stock Car Pro Series va a ser el 21 de mayo. Ese fin de semana hay turismo carretera en Termas de Río Hondo y todavía no definió qué va a ser Matías Rossi, si va a ser el Stock Car o que corre en el TC. Nos comentaba en la semana en Carburando Radio que dependerá un poco de la decisión que tomen con Toyota. Bueno, ¿qué más tuvimos? Tuvimos la victoria, panorama rapidito así, pero sí. Después vemos lo que tenemos. Victoria de Franco Girolami y segundo puesto para Franco Girolami en las dos carreras del TCR Italia que abrió la temporada en Imola, ¿no? Exactamente, Leo. Y vamos a ver lo mejor de lo que fueron las carreras. Un gran trabajo de Franco Girolami, campeón europeo Franco Girolami, esta fecha con un Audi RS3 del equipo Aikoa Racing. En la primera carrera había largado cuarto, fue superado en la partida por Matteo Poloni, después se recuperó, lo pasó a Langeval, a Niels. Una gran maniobra Battle para tomar el segundo lugar y lo atacó en el final a Marco Buti, que se llevó la victoria. Es el auto que se abre ahí, el 72. Sí, antes del frenaje de Tamburello pasa 4 autos. Esto fue la segunda carrera, exactamente. De quinto a segundo. Fíjate ahí cómo va por afuera. Excelente maniobra de Franco Girolami, que después iba a tomar la punta a poco, promediando la carrera, para llevarse la victoria en lo que fue la segunda sobre Levent Losonsky.
ahí lo iba a pasar Alessonsky en el final de la recta principal, estira frenaje y entra adelante Franco Girolami, que finalmente después se encaminó a la victoria en el TCR italiano. Esto no es desmerecer a Franco Girolami, sino poner las cosas en su lugar. Franco está para mucho más que el TCR Italia, no tuvo la chance de poder entrar en el World Tour, que es el lugar que merece estar por haber sido campeón europeo, en un World Tour que se está terminando de armar muy sobre la marcha. Claro. Lo que no quiere decir que por ahí Franco tenga la chance de correr el World Tour en alguna fecha. Y ojalá que sea así, ¿no? Exacto. Bueno, esta semana confirmó Beu Girolami su presencia cuando falta muy poquito, porque la semana que viene ya arranca la temporada 2023. No digo desmerecer, quiere decir le queda chico el TCR de Italia. Es un piloto de una calidad muy superior a la categoría. Sin duda. Así que bueno, un gran fin de semana para los argentinos. ¿Qué más tenemos? Vamos a hablar del Rally Argentino, ¿te parece? Sí. Una fecha muy especial. También en la provincia de Córdoba se presentó con lo que fue la despedida de Marcos Ligato. Y vemos las imágenes de una carrera que tuvo muchos cambios en la primera colocación, con Ligato que el sábado tuvo inconvenientes y se retrasó, pero estaba para pelear adelante. Y después también el Coyote Villagra llegó a ser el líder de la prueba hasta que sufrió un pinchazo, también la rotura de la suspensión. Y Alejandro Cancio finalmente fue el ganador de la prueba, seguido por Martín Escuncio, piloto que viene de correr hace poquitos días en el Top Race y que también habitualmente compite en el rally. Y tercero, después de recuperarse, fue el Coyote Villagra. Pero lo más especial, sin duda, el retiro de Marcos Ligato, séptuple campeón, el de Río Ceballos con 46 años, que tuvo una gran trayectoria deportiva, también muy duro en lo personal porque tuvo que atravesar un linfoma en el 2018, del cual se pudo recuperar. El año pasado volvió a ser campeón después de varios años y dijo adiós este fin de semana en el Rally de Argentina. Con una despedida muy emotiva que la pueden ver en las redes sociales de Marcos. Le mandamos un abrazo gigante a Marcos, que lo mejor esté por venir. Cuando decide cerrarse una etapa, se abre otra y esperemos que sea lo mejor. Muy acompañado de toda su gente querida, acompañado por el Piojo López, por David Nalbandián. Lo hemos visto a Juan Carlos Lucio Godoy y toda la gente de Río Uruguay Seguros. Como quería él planificar esta despedida, sobre todo en el Rally Argentina, ¿no? Tal cual. El mejor marco imposible para cerrar su gran carrera deportiva. Exacto. Que recordamos, esta fue fecha Coda Sur. Lamentablemente no es fecha mundialista. Esperemos que pueda regresar. Vamos a hacer una pausa. Sí, destacar quería lo último del panorama internacional: las victorias de Pechito López y de Marco Sieber en la European Le Mans Series, en el MP3 y en el MP2. Sieber, Pechito es sancionado, cae del cuarto Pechito lugar, ¿no? Pechito cae del cuarto lugar, pero bueno, había ganado en pista y Sieber después heredó la victoria en el MP3. Bien, vamos a hacer una pausa. Mañana, atención, a las 4 de la tarde, como siempre, en el canal de YouTube de Carbando, vamos a estar con Corazón de Fórmula 1 y tenemos pautada una entrevista con Franco Colapinto, que no volvió a hablar después de lo que fue el fin de semana para el olvido de Australia, donde fue desclasificado después de haber ganado, y vamos a charlar con él y también con Franco Girolami después de lo que ha sido una gran apertura de campeonato del TCR Italia. Pausa y ya venimos con más Escudería Carburando. ¿Qué día es hoy? 22 de abril de 2023, el cumpleaños de mi viejo. Feliz cumpleaños, señor Javier. Muchas gracias. Ya no quiero cumplir más. Vamos a hacer la corta. ¿Qué regaló ya? ¿Qué me regaló? Por ahora un buen tiempo. Un pedazo en entrenamiento que estoy recién la historia. No, yo soy regalador de asado. Si tuviéramos en Mendoza, le hago un costillar, un vacío o no. Ahora, es cierto. Esta noche lo invito a cenar y viene Julián Santero para que pague él. Lo hacemos pagar a Santero esta noche. Justamente Bernie me dijo que te venga a buscar a vos porque viste que es el cumpleaños Roberto, que lo va a invitar a cenar esta noche, me dijo, pero que te lleve a vos para que pagues. No me esperaba eso. Está muy bien, yo a Robert lo invito con mucho gusto y más porque hoy es el cumpleaños. No regalo nada, solamente hago asado. Hagamos un asado. Y compro la carne. No soy de comprar un perfume, eso. ¿Hace buenos asados? Sí, muy bueno, muy bueno, y hoy un asado sale más caro que un perfume, sí, creo. Lo voy a evaluar, si no me conviene un perfume ahora. Bueno, último bloque de Escudería Carburando, un día de análisis de automovilismo, pero también de una triste noticia.
Hoy, bueno, falleció, perdió la vida Alex Consi, piloto de la clase 2 del Turismo Nacional. Ayer había sufrido un accidente en Córdoba, un accidente vial que, bueno, le había traído severas lesiones en el cráneo, que también había tenido la fractura de una costilla que le había perforado un pulmón, y después de pelearla, bueno, hoy se confirmó la triste noticia, Juli, de un joven, ¿no? Sí, piloto. Sí, 27 años, de Colonia Tirolesa, y destacar que cada vez que íbamos a hablar con él siempre estaba predispuesto, muy alegre, y bueno, recordarlo de esa manera, ¿no? Había debutado, recordamos, en el 2021 en el Turismo Nacional con el DG, después pasó por el equipo de Tito Bessone, y esta noticia que nos duele a todos. Bueno, hoy muchos mensajes de sus compañeros, sus rivales, de la gente del Turismo Nacional. Hoy salió Luciano Iriondo, el jefe de prensa del TN, a hablar en Carburando Radio, y se lo notaba hablando de una persona de esa. No, uno se da cuenta de la calidad de gente de la que se está hablando cuando escucha hablar a la gente cercana, ¿no? Tal cual. Y Lucho estaba muy afligido por la noticia, porque estaba hablando de un chico que realmente era carismático y que era muy querido en el ambiente. Lo hemos visto en las redes sociales, por ejemplo, Facu Chapur despidiéndolo con una foto de cuando ellos eran chicos. Una durísima noticia, triste noticia. Se va muy, muy joven, 27 años. 27 años. Así que, bueno, feo tener que dar estas noticias. Nos pasó hoy en Carburando Radio mientras estábamos al aire en vivo, y bueno, lo queríamos recordar y mandarle un fuerte abrazo a todos sus familiares y también a sus amigos y a toda la gente del Turismo Nacional que está atravesando este duro momento. Bueno, nos vamos, nos despedimos, será hasta el próximo viernes. Los invitamos a que nos acompañen a lo largo de toda la semana, ya viviendo la previa de lo que será el Turismo Carretera, también lo que será la presencia del TCR South America en Termas de Río Hondo. Allí estaremos para transmitir una nueva fecha de la categoría, y también a lo largo de toda la semana en las redes sociales, carburando.com, y en el canal de YouTube con toda la programación habitual. Nos vamos. Chau, Juli. Chau, Leo. Nos vamos.